Vamos a decorar nuestra casa ideal para este otoño y para las fiestas de Halloween y de Día de Muertos. Y vamos a ocupar calabazas. Para esta primera vamos a hacer un adorno floral. Y vas a necesitar un frasco. Empieza por marcar la boca del frasco en la parte de la tapa de la calabaza. Un poquito más grande que lo que mide la boca para que quepa súper bien. Haz los orificios con mucho cuidado y quita la tapa. Empieza a limpiar y a quitar todas las semillas y la pulpa. Y las puedes poner en un recipiente y después puedes hacer un dulce súper rico. Muy importante, tienes que desinfectar, agregar un poquito de cloro con alguna toallita o agua y cloro para que te dure más tiempo y contra las bacterias. Introduce tu frasco y después vamos a poner un poquito de agua fría y limpia. Y mide las flores para que sepas la altura a la que tienes que cortar los tallos. Empieza a poner tus flores, puedes escoger tonos que están súper ad hoc para la temporada, como amarillos, naranjas. A mí me encanta la flor de cempasúchil, que es muy tradicional aquí en México para el Día de Muertos, y la quise hacer como en un adorno un poquito más moderno, y puse flores moradas, amarillas y como de diferentes variedades, y queda súper súper lindo. Enseguida vamos a hacer recipientes ideales para la fiesta y vamos a empezar por medir un contenedor un poquito más adentro de lo que realmente mide de ancho y marcas la calabaza y vamos a empezar a hacer orificios para poder quitar la parte de arriba, la tapa, así la quitas y nuevamente empiezas a limpiar súper súper bien, quitas toda la pulpa y las semillas. Es mejor que quede un poquito más chica que tu recipiente y entonces lo que vas a hacer es empezar a quitar un poco más de pulpa hasta que lo puedas introducir súper bien y puedes poner papitas, snacks o no sé, comida, lo que tú quieras. Y este último es súper cool, vas a repetir los pasos anteriores y vas a poner un pedazo de papel aluminio para proteger tu recipiente. Vas a utilizar unos guantes de plástico o de cocina porque vamos a usar hielo seco para que no te lastimes y no te quemes. El hielo seco lo puedes encontrar en lugares donde venden materias primas o ingredientes y vamos a usar unas pinzas para poderlo manejar. Coloca una buena cantidad de hielo seco que cubra súper bien el aluminio y enseguida vamos a colocar hielo normal que cubra toda la capa de hielo seco. Y vamos a poner las bebidas de tu elección, adecuadas para tu edad. Puedes poner refrescos o puedes poner cerveza, no sé, lo que te guste tomar a ti y a tus amigos. Y para la magia vamos a agregar media taza de agua y el hielo seco se va a empezar a evaporar padrísimo y vamos a tener un efecto así super spooky. De verdad que vas a ser así el alma de la fiesta y tu casa se va a ver lindísima. ¡Estás listísimo para fiestear! Espero que te haya gustado mucho este último video del combo de otoño. La verdad es que no sería un combo sin un video de DIY y de decoración. Espero que te guste mucho y que te diviertas y puedes ver los episodios anteriores del combo y también puedes ver por aquí el combo del año pasado. Que tengas un increíble día y nos vemos en el próximo video. Bye.